de hidroponía, yo creo que es el mejor momento que tú lo puedes hacer, donde yo te voy a enseñar paso a paso cómo lo tienes que hacer, cómo debe instalar, cómo se debe dimensionar, cómo debe producir, controlar, manejar, monitorear la solución nutritiva, y además te voy a enseñar cómo preparar cómo formular tu solución nutritiva y cómo preparar soluciones concentradas madre y cómo preparar la solución nutritiva. Así que entonces vamos a hacer este curso que estamos lanzando y te invito a que participes en este curso práctico que lo vamos a hacer. Así que yo te voy a guiar paso a paso cómo debes hacer. Vamos a iniciar desde el proceso de siembra, el manejo, producción, que vengan para acá. Entonces, mira, el proceso de producción, el tema comienza acá, ¿no? Tenemos, este es lo que para iniciar se usa esponja poliuretano o espuma fenólica. Hay muchos materiales que se pueden emplear. En este caso es de 3 centímetros de grosor y se va cortando con un estilete, y es 3x3x3, es un cubo de 3 centímetros cúbicos prácticamente. Vengan para acá. Entonces, lo que hacemos es, primero, esta es la esponja común y corriente que tú lo puedes encontrar en el mercado. Se hace un marcado, hay que marcar cada 3 centímetros, 3x3, grosor 3 centímetros. Y agarramos un estilete y lo que hacen, bueno, tienen que estar sobre una superficie firme y se va abriendo con la ayuda del estilete de esa forma y se va construyendo así. No tienen que hacer pasar hasta el fondo, por lo menos tienen, como es 3 centímetros, por lo menos unos 2 centímetros que lo corten. Y lo vamos haciendo y de esa forma. Claro, previamente tiene que estar cortado o marcado, mejor dicho, la espuma. Y luego la forma transversal. Cortamos. Háganlo ustedes sobre una superficie que sea firme. Yo estoy haciendo sobre una superficie de un recipiente, pero como dice, la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces uno ya con el tiempo ya va agarrando la maña de cortar. Fíjense acá. Entonces se va cortando. No hemos hecho pasar totalmente. Entonces se queda. Y luego, con la ayuda de un cautín o un material, hay que hacer calentar con fuego, o también hay cautines que funcionan con la electricidad, y se va abriendo hueco de medio centímetro máximo, medio centímetro de profundidad máximo. Y luego, una vez que hayamos hecho eso, hay que sumergir, este es un recipiente con agua. Claro, tú puedes cortar la lámina las dimensiones que tú quieras. Puedes hacer mucho más grande y a tu comodidad. Tampoco una grande, ¿no? Entonces, lo vamos remojando en el agua. Hay que quitar todo el aire. Previamente hay que usar guantes. Y una vez, hay que colocar sobre una bandeja, ¿no? Y tiene que estar totalmente lleno, saturado, ¿no? Tampoco que, bueno, lo que sobra lo voy vaciando. Y acá se hace la siembra. Tenemos acá varios tipos de semilla. Es la variedad Patagonia. Y aquí tenemos variedad Tonia. Tenemos la variedad Romanela. Tenemos la variedad Christine. Variedad lechuga suiza, y acá tenemos semilla que no es. La diferencia entre estos dos, que esta es la semilla peletizada y esta no es la peletizada. El pellet solo es una
materia inerte que lo va cubriendo contra ataque de hongos y ataque de bacterias. Esa es la única función y claro, de hecho es mucho más fácil de poder manejar. Lo vamos sembrando, entonces de acá lo agarramos y lo vamos sembrando una semillita por cada. Hay muchas formas de sembrar y se vamos sembrando una semillita por cada celda. Y si fuera una semilla desnuda, en este caso la variedad Grand Rapids, y lo voy agarrando, fíjense, este no está peletizada. Y una semillita por cada, mejor agarrarlo una pincita o una mordadientes o algún objeto que sea, que te sea fácil de manipular la semilla. Una semillita por cada celda. Si ven, este es mucho más tedioso de manipular. Una semillita por cada celda. Bueno, hay algunos, por ejemplo, se puede hacer hasta dos semillas, pero dependiendo de la variedad. En caso de la rúcula, se va sembrando entre 15 a 18 semillas, porque de eso de la rúcula no todos germinan, solamente entre 10, los 12 máximo germinan, ¿no? Y vamos a terminar de sembrar esto. Ya lo tenemos ahí terminado el sistema de almácigo y lo vamos devolviendo lo que sobra. Y una vez que hayamos finalizado, lo guardamos todo. Y esto, lo que hemos sembrado, seguramente esto en 3 días ya va a germinar y lo vamos a colocar en un ambiente oscuro, donde no entre la radiación. Y acá lo vamos a tapar. Se puede colocar directamente, uno puede buscar formas de hacerlo, y con tal que mantenga un ambiente oscuro, y lo cubrimos completamente. De aquí en 3 días va a germinar la semilla y una vez que germina se saca afuera, bueno, dentro del invernadero y ahí está, 30 días. Después de 30 días ya se entra a los tubos de cultivo. La otra forma de almacigar las semillas de lechuga es usando la gravilla. Uno se da estrategias para que puedan germinar, bueno, como hacen acá, bueno, el ingeniero Ibar acá lo va sembrando en gravilla, que previamente esta gravilla está lavada, hay que lavarlo entre cuando uno usa por primera vez, si tiene mucho limo, entre a 6 a 7 veces que todo el limo tiene que salir. Una vez que lava, hay que desinfectar con lavandina. Se usa, si tienes 10 litros de agua, 100 ml de lavandina. Hay muchas formas de desinfectar. Una de las formas es desinfectando con lavandina. O, en pocas palabras, 1 litro de agua, 10 ml de lavandina. Y lo vas lavando, 24 horas lo vas remojando y luego una vez que se haya desinfectado, entonces lo vas enfagando hasta que se pierda el olor a lavandina, ¿no? Para garantizar, para que no haya ataque de hongos, ni microorganismos, ni bacterias, para todo ello. Fíjense acá, entonces se abre surquitos de 0.5 centímetro, máximo 1 centímetro de profundidad, y se va sembrando a chorro continuo la semilla, si es peletizada, bueno, si la peletizada o es desnuda y la desnuda. Entonces, y una vez que también germina en 3 a 4 días, yo creo que 3 días máximo, y luego se saca sobre un ambiente donde que llegue la radiación solar, pero claro, de hecho esto está dentro del invernadero y se va regando apenas germina con la solución nutritiva, se va regando diariamente. Hay una forma de utilizar que la cuando son pequeñas y grandes el requerimiento nutricional es variable. Se puede usar 50% de macro
nutrientes y micronutrientes al 100%. Mientras que en grandes ya se usa 100% macronutrientes, 100% micronutrientes. ¿Cierto? Entonces, y esto se va regando todos los días porque no tiene que secarse la arenilla, la arena acá, pues hay que mantenerlo húmedo. Y aquí están por lo menos de 30 a 35 días, dependiendo de las condiciones climáticas. Si es más cálido, pues hasta 25 días, hasta que tenga 3 a 4 hojitas. Bueno, apenas de ese tamaño, que ya están sacando sus primeras hojas verdaderas, porque esos son cotiledones. Continuemos acá. Fíjense acá, es este mismo plantines que tenemos acá. Y si fijan, tiene puntos de drenaje en la parte de abajo, donde va drenando el exceso de riego, como este caso que vemos que está goteando, y porque no tiene que estar herméticamente sellado, ¿no? Y luego se coloca. Venimos acá. Las plántulas que están acá, lo vamos sacando. Esa forma. Luego lo vamos lavando la raíz, que toda la arenilla se libere. Seguidamente, como tenemos acá, son esponjas, son cubitos de esponja cortados, porque en el anterior método directamente sembrábamos. Acá no, se hace un corte y luego prácticamente la semilla, fíjense, este es 3x3 centímetros, se hace morder y vamos colocando acá. Previamente, esta esponja cortada tiene que estar humedecido, hay que humedecerlo y uno por uno lo vamos colocando acá. Muy bien, continuemos entonces. Mira, lo que se hace acá para trasplantar, para colocar las plántulas a la esponja, se selecciona las plantas que son más fuertes, que tienen un porte mucho más desarrollado. Y los que son débiles, los que están ya están medio que tienen debiluchas, como se dice, pues lo hay que descartar, ¿no? Lo vamos descartando y los más grandecitos, nomás ahí en esa esponja lo vamos a colocar. Y una aclaración, esta agua es agua normal, no tiene lavandina, nada. Así que de acá lo vamos a llevar, vengan para acá. De aquí se hace un trasplante. Vengan para acá. Acá ya tenemos, ya una vez que trasplantadas, aquí las plántulas ya están grandecitas. Fíjense acá, lo que tenemos acá, este es una base de plastoformo. Fíjense acá, bueno, hay muchas formas de hacer este plastoformo que están viendo. Es justamente eso, es un plastoformo de densidad 8, si es mejor de densidad 20, que es mucho más duro. Y se forra con el propósito de forrar con un plástico de 80 micrones, que es por demás, 80 micrones o 150 micrones de grosor, es para evitar que se desarrollen algas en el plastoformo, porque sabemos que las algas necesitan luz y el negro evita que ellos se desarrollen algas acá. Y se abre y se va costurando con lana o con hilo, con una aguja, para incrementar la vida del plastoformo y además para evitar que se desarrollen algas. Y se va abriendo cada 10 centímetros o 15 centímetros huecos con diámetro de 2 centímetros. Y en esos diámetros se va colocando los plastoformos. El plastoformo viene normalmente, depende en tu región, 50 centímetros por 100 centímetros. O 0.5 por 1 metro. Y se va colocando en cada huequito una plántula que tenemos acá. Y esa plántula se va colocando en cada huequito.
es una de las técnicas de sembrar, ¿no? Así. Bueno, esto le quité su lugar, pero de todas formas yo le voy a devolver, creo que aquella está muy debilucha. Y aquí le voy a colocar. ¿No? Bueno, esto también se puede recuperar, prácticamente lo voy a dejar acá. Bueno, es la, lo que no se hace, lamentablemente. Y todo aquello. Y una vez pasado, pasado unos 30, 35 días, o inclusive menos, dependiendo de si es más frío, más baja la humedad relativa, el tiempo de desarrollo de la planta va a ser mucho más retrasado. ¿Cuánto tiempo está aquí que llevará hasta que está listo para trasplantar? Son 4 semanas. 4 semanas, 30 días, ¿no? Sí, en época de verano. En época de invierno estamos considerando una semana más. Una semana más. Sí, ¿no? Se deprime el crecimiento, no lo desarrolla. Ah, ya. En época de invierno tenemos, por ejemplo, aquel tiene 3 semanas. Ya. Yeah. El del fondo ya tiene 4. Wow. Ya alcanza esa altura. No sé, pero este tiene más de 4, entonces ya está. Está más. Muy desarrollado. Sí. Ah, ya. Yeah. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, como hemos escuchado, ¿no? Ya, y está en 30, 35 días. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, estas son unas camas, o también se llama maternidad, donde ya tiene la solución nutritiva. Si se fijan, son esos mismos contenedores que va a agarrar la solución nutritiva y tienen por lo menos de 20 a 30 centímetros de profundidad. Y la largura, y tiene un metro son más, ¿no? Un metro de ancho, sí. Un metro de ancho, y largura es después de 1 metro, pues de 5 metros, pero lo que sí tiene que haber, garantizar la oxigenación de la solución nutritiva. En este caso se hace de forma manual, bueno, que es una de las prácticas más comunes, y la otra forma es hacer, fíjense acá. Previamente hay que usar guantes, ¿no? Cuidados que debe tener uno al momento de manipular la solución nutritiva. Uno puede usar guantes, en este guantes de goma o guantes de látex, para evitar contaminaciones y en caso que haya tocado, ya, este está con hongos, ¿no? Y el otro no, entonces hay que desinfectarse o cambiar de guante, en pocas palabras. Si no, con la mano nomás, de esa forma. Ya, esa es la primera etapa de trasplante. Ah, aquí están en la maternidad, aquí están de 1 mes, en época de verano. Si es muy frío, pues está normalmente, que son 5 semanas, 1 mes y 1 semana aproximadamente, ¿no? Listo. Bueno, la siguiente etapa, se hace un trasplante aquí a los tubos de cultivo, que prácticamente son de 3 pulgadas, son caños de 3 pulgadas de diámetro. Es mejor si es tubería sanitario de 3 pulgadas, tubería sanitario. Muchas de las prácticas que uno opta es pintar, ya sea por forma de la parte interior, que se mantenga oscuro, se puede hacer pintura látex, o la otra forma es pintar por afuera negro y encima color blanco. Pero siempre hay que hacer que por afuera sea blanco. No, uno de los para que refleje el exceso de la radiación, porque queremos que no se caliente dentro del tubo. Estos tubos de cultivo tienen una pendiente de 2%. Muy bien, un poco hablando de la instalación, tenemos acá es un triángulo equilátero, 3 metros por 3 y por 3. 3x3x3, ¿ya? 3x3x3. Así que entonces la separación de tubo a tubo es 27 centímetros y este tiene una pendiente de 2%. La frecuencia de riego, 10 minutos se riega, 20 minutos permanece apagado. O 10 minutos se riega, 10 minutos se apaga. 10, 10, 10, 10. O también máximo, se puede hacer 10 minutos de tiempo de riego, 20 minutos permanece apagado. Bueno, eso ya cada productor va agarrando la forma de cómo que funcione su sistema, ¿no? Pero para mí, en mi caso, no debe pasar más de media hora que la planta que esté sin contacto con el agua o con la solución nutritiva en este caso. Si nos fijamos acá, el tubo no tiene
agua. Cuando la bomba, la electrobomba se apaga, pues no, no hay solución nutritiva. Y la raíz tiene que estar blanquita, transparente, así clara. No tiene que ver quemazón, nada. Hay que evitar excesos de temperatura. Bueno, la temperatura ideal que esté dentro del invernadero es 28, entre 16, entre 14, entre hasta 28 grados centígrados. Y si en caso que es exceso de calor, pues hay que evitar que haya más de circulación de la solución nutritiva dentro de tubos de cultivo. Así que entonces, repito, esto funciona desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea, cuando, en horas cuando hay presencia de la radiación solar, pero en noche, cada 2 horas debe haber un funcionamiento, un riego, por lo menos máximo, cada 2 horas o cada 1 hora y media, por lo menos de 10 a 15 minutos. Eso se controla, tiene un programador, un automatizador de riego, que después de esto lo vamos a ver. Así que, bueno, uno puede usar varios, hay macetas hidropónicas, hay muchas formas que en este caso usamos vasitos de 120 ml. Yo usé, hemos usado anteriormente vasos de 180 ml, pues es muy grande, ¿no? Entonces va, dificulta el desarrollo de la planta. Así que es el vasito de 20 ml y se va cortando con un fierro caliente y eso funciona como un soporte. Y la esponjita sigue acá. Fíjense, ahorita acaba de prenderse la electrobomba y se lo voy a colocar. Se lo voy a colocar y vengan para acá. Fíjense acá, la solución nutritiva está entrando. Ese es un ecotubo que va viniendo de allá, va bombeando y va viniendo acá por una tubería de PVC de 3/4 o 1 pulgada. Se hace un dimensionamiento de acuerdo al número de tubos que tiene que regarse. Este es politubo flexible de 20 milímetros que vayan hasta allá y el otro viniendo para acá. Este es un micro tubo de 6x5 milímetros, es 6 milímetros diámetro externo y diámetro interno 5 milímetros. Y vamos, fíjense acá, ahorita está la presión que está botando ahorita, es bastante fuerte, entonces eso es bastante bueno, ¿no? Y se va colocando ahí. Luego va allá, tiene pendiente, y luego va retornando, que hay muchas formas de hacer. Por ejemplo, esto está con poxilina, es un pegamento de PVC, y va saliendo esta manguera corrugada, ¿no? Esto va entrando ahí. Bueno, un poquito duro. Y este va entrando a otra cañería que se llama tubería de luz. Y este es de 3/4. Es tubería de 2 pulgadas de desagüe. Son de desagüe. 2 pulgadas. Eso es 1 pulgada y media. Puede ser también de 2 pulgadas. Y con la silicona, pues, perdón, poxilina. Entonces ahí, y esto va, retorna al mismo lugar, al tanque. Vean para acá. Estas son las salidas. Eso es estructura metálica, de hecho. Y viene por acá. Y el tanque está acá. Ese es el tanque de la solución nutritiva. El tanque está en un subsuelo que, bueno, la función del tanque es almacenar la solución nutritiva. Y como está en subsuelo, ayuda a que haya refrigeración, que esté fresco la solución nutritiva, porque la solución nutritiva no debe estar más frío que la temperatura del ambiente afuera, o en pocas palabras, hay que mantener, lo ideal esté entre 14 a 24 grados centígrados la temperatura acá, es lo más ideal. Y este que vemos acá es un efecto ventilador. Lo que está viendo acá está burbujeando, está ayudando a que haya mejor oxigenación de la solución nutritiva. Esta es una electrobomba, cuanto más caudal bota, mejor, porque ayuda de esa forma la oxigenación. De aquí va succionando, este aquí va retornando, así que haya oxigenación. Entonces, si yo tapo, pues la tasa de oxigenación va a bajar, ¿no? Esto es efecto Venturi, se puede adaptar, ¿no? Y acá va expulsando que viene por acá.
¿no? Fíjense. Ahora, el caudal de ingreso, hay que garantizar que entre por lo menos un caudal de agua por cada tubo de 1,5 litros a 2 litros cada minuto. Como dijimos, la frecuencia de riego es lo que más trabajamos nosotros. Eso ya varía de cada productor. Y me funciona bien a mí. Es 10 minutos se prende, 15 minutos permanece apagado. 10 minutos se prende, 15 minutos permanece apagado. O lo máximo, 10 minutos se prende, 20 minutos permanece apagado en horas frescas. En horas de pico, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, lo que normalmente trabajo es 10 minutos de riego y 10 minutos permanece apagado la bomba. O sea, 10 minutos prendido, 10 minutos permanece apagado. ¿Ya? O máximo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, 10 minutos se prende, 20 permanece apagado. O, repito, en la noche, 10 minutos se prende, 2 horas o 1 hora y media máximo permanece apagado. Pero no hay que permitir que más de 2 horas, no hay que permitir que se quede sin agua o sin solución nutritiva la lechuga, en este caso cuando tienen pendiente de 2% a mayor pendiente. Muy bien, vengan para acá. Estos son perfiles de acero, entonces uno puede hacerlo, son platinas que son soldados, se suelda y como ven acá, tubería sanitario de 3 pulgadas. La separación de arco a arco debe ser máximo 2 metros, si no esto se va a pandear. Y fíjense la unión de los tubos, fíjense, este tipo campana, este va entrando así, así para evitar infiltraciones de agua, ¿no? Entonces de esa forma. Acá tenemos otro tipo de salida, estos son pendientes 0%, entonces 0% es otro. Yo siempre voy a preferir en climas cálidos con pendiente, esto podría ser. Bueno, mira, yo no recomiendo que se use aquello con pendiente o sin pendiente. Esto es, bueno, aquí siempre va a quedar una lámina de agua, por lo menos 1 centímetro, y eso cuando es pendiente 0%, lo que yo trabajaba más antes, 15 minutos de riego y 45 minutos permanece apagado. Entonces, fíjense acá, son salidas mucho más amplias. Claro, esto tiene pendiente 0% que aquello. Vengan para acá. La solución nutritiva está dentro de ese reservorio. Está ahí dentro del reservorio. Vamos a traer medidor de electroconductividad. Lo que vemos acá, hay muchos, estos son, se llama para controlar, monitorear la solución nutritiva. Acá tenemos que es el medidor de, es un medidor de pH, el sensor y el sensor de conductividad eléctrica. Entonces es un medidor multiparamétrico que me lo mide, que tengo que monitorear diariamente, todos los días, donde voy a saber si los nutrientes están en rangos adecuados o no están en rangos adecuados. Hay muchos modelos. Esto, por ejemplo, ya son individuales. Medidor de electroconductividad y medidor de pH. Vamos a ver, para el cultivo de la lechuga, el pH es sumamente muy importante, que hay que mantener entre rangos, desde lo más ideal 5.8 a 6.4, 5.8 a 6.4 de valor de pH. Su concepto, búsquenlo, está en Google, entonces es el, mide la cantidad de hidróneos y oxidrilos presentes en esa agua, o en este caso sería la solución nutritiva. Y hay que manejar, repito, 5.8 a 6.4 lo ideal, o 5.5 mínimo, 6.5 máximo. ¿Qué pasa si mi pH sube? Pues las cantidades de nutrientes van a precipitar, van a reaccionar. O sea, que puedo echar a perder si el pH es mayor a 6.5 o si es menor,
pues ya me causa quemaduras y algunos elementos como manganeso se vuelve sumamente asimilable y le puede generar fitotoxicidad a la planta. Venimos acá, vamos a medir. Acá tenemos la solución nutritiva y dijimos que el pH tiene que estar. Vamos a usar el multiparamétrico. Tenemos acá y vamos a prender. Y si vamos, pH 6.2, pH ideal, es que está 6.3, sigue subiendo. Perfecto. Ahora medimos la electroconductividad. Lo cambio. El botón. Eso mide en unidades de milisiemens. Hay otros equipos que miden en partes por millón. 2.1. Está bien. Ahora, la electroconductividad mide la concentración total de nutrientes presentes en esa solución nutritiva. Así que, en este caso, para el cultivo de la lechuga, tiene que estar mínimo 1.5 o lo ideal de 1.8 a 2.6. 1.8 a 2.6 en ese rango. Ahora, la concentración de nutrientes, la electroconductividad, cada productor lo va optando de diferente forma. Algunos usan 1.5 a 2.4. Otros lo usan por en climas más cálidos 1.8 a 2.2. Pero lo más común manejar la concentración de nutrientes, de electroconductividad, es de 1.8 a 2.6, que manejo personalmente, ¿no? Y nos va bien. Este mide lo mismo, solamente que estos son individuales. Si lo medimos, la electroconductividad es otro medidor, que es otra marca, este es Blue Lab, 2.26, entonces hay pequeñas, leves variaciones de equipo a equipo, pero no debería hacer mucho, ¿no? Entonces sigue bajando, ¿no? Hay un punto en que se estabiliza. Y 2.23, la diferencia no es tanto, ¿no?